Vamos a seguir con la subasta. Miren, tenemos esta joyita, hermano. Muchachos, la verdad no sé qué hacer. Ha pasado 20, 23 ya y me siento mal. He estado un poco desubicado. Nada, no sé qué hacer, muchachos. Creo que ya vamos a dejar YouTube, TikTok por un tiempo de lado. Así que bueno, ofrezcan ahí productos aquí. Oye, te estábamos buscando. Escucha, que nos has dejado preocupados, de ti, porque te has desaparecido. No sabíamos si estaba. ¿Qué era de ti? Estaba vivo, estaba vivo. Claro, me estaban preguntando ahí la gente, el pájaro loco, nadador gamer. Sí, hasta el tío Guerrero que nos veía desde lejos ahí de espaldas, escondidas, donde decía, oye, hubo Winnie la Winnie, ¿no? No sé, se ha perdido. No, sí. La moto de su casa. Desapareciste. Disculpen que me he perdido un poquito todo del mundo de YouTube, pero ahora, ¿qué novedades? Disculpen. Mira, tío, ahorita te agarramos en subasta. No me la agarré, sí, normal, la gente ya sale y la gente de YouTube y TikTok. Mira, yo ayer estaba conversando, estaba teniendo ideas de hacer algo distinto, ¿no? Nosotros estamos, creo que, un poco viendo cómo este tema del mundo gaming se está convirtiendo en algo monótono, ¿no? Todos los días. Créeme que sí, algo justo les comenté, que yo ya prácticamente me he despedido de Polvos Azules. Sí, ya veíamos que todo se estancando. Sí, me estaba estancando y nunca fue el objetivo ese. Lo utilicé en medio de las incursiones porque servía, de que se imaginó. Servía mucho, pero sentía que no era yo. Sentía que no era mi trabajo. Y tenía que fluir en otra manera, pero la verdad no tenía ideas, no tenía motivos y ahorita estoy un poco, digamos, ahorita perdido, pero no sé, a ver. Mira, yo no te propongo algo así como cosa de otra cosa, de otro mundo. Cosa de otra cosa. No sé qué quiero ofrecer, pero mira. No me vas a hacer una propuesta indecente así como Romero. No, tampoco yo no te voy a. ¿Cómo se llama? Ser tu esposo de más videojuego de traer de por debajo de la banda. No, chido. Mira. Quiero que vayamos por así decir, a otro nivel. Estuvimos conversando, ¿no, Willy? Te había dicho antes que tenía idea, obviamente, con ustedes, que están de hacer más cosas, ¿no? No solamente el mismo contenido, yo creo que ya es limitado. Queríamos pasar un nivel más, ¿no? Nosotros queremos proponerte tener ¿cómo se llama? Podcast y más que todo sentir al público, ¿no? Yo sé que hay bastante público que nos va a generar y a veces uno llama la fama, llama la vida de un streamer único, ¿no? No tiene el tiempo siempre de estar acercándose mucho a la gente, sí, ¿no? Sí. La gente viene a ti, pero tú no llegas a todo el mundo. Claro. Así que yo sé que la gente también quiere más cosas, espera más del canal. Así que esto puede dar un giro completamente. Yo creo que podemos ver temas actuales, videojuegos, cosas retro, ¿no? No vamos a pegarnos a lo mismo de siempre. Y ya, muchachos, aquí directamente creemos que ustedes se merecen un poco más. Ustedes se merecen más información. Se merecen un poco más de lo que es incursiones. Y ante todo, pido la disculpa del caso por haberme ausentado, si alguien ha sentido esa ausencia. Pero es un poco para reubicarme, es un poco para conocerme, es un poco para identificarme. Y es un poco también para reconocer cuál es el trabajo que yo quise hacer desde un inicio. Y es este. Gracias a ahorita a las personas que están a mi costado, hay una persona tras cámara que se han reunido conmigo y están intentando hacer de este un canal, pero un canal que tú quieras ver, un canal que tú quieras recomendar, no un canal que simplemente sea vamos a Polvos Azules y tenemos la información. Queremos un canal y tú quieres un canal en el cual te hablen de videojuegos y podamos compartir, como puedo compartir con Rick, como puedo compartir con Ever, podamos conversar, pero también llegar a ustedes. Espero que esto les agrade, que esto lo que estamos preparando para 2024 les agrade a todos ustedes. Este es un pequeño avance de lo que van a ver.
Quizás sigamos con las subastas, pero el centro de todo es la información que tú te vas a llevar a casa y que de todas maneras vas a tener a la mano. Por si acaso, muchachos, aquí no va a haber guerrillita de consolas, de esas cosas de kindergarten, de gente que no se llama de otro lado. Quédenselo por ahí, sigan viendo sus mismos canales de siempre. Sí, atrás el rollo, sí. Aquí no hay nada. Mira, aquí lo que queremos no es culturizar, es hablar la experiencia de cada uno. Porque cada uno, aparte de que tiene un estilo de vida distinto, juega cosas distintas. A su manera. Lo que queremos es decir, oye, yo he descubierto esto, he creado esto, he investigado esto. Claro. Y compartir con ustedes. Conocimiento. Compartir nuestra información. Y nuestra opinión también. Nuestra opinión. Exacto. Nosotros no somos dueños de la verdad, no nos creemos dueños de la verdad, simplemente queremos llevarle una información que quizás tú la quieras escuchar. Y si tú la quieres escuchar, bienvenido. Y si te parece agradable, compártelo con alguien que también te parecería agradable este contenido. Así que 2024, esperamos con fuerza, esperamos con podcast, esperamos con información, los esperamos con unboxing. Lamentablemente, y lo digo en términos sí ya lamentable, que no van a tener tanta información de polvos azules. Me voy a despedir de polvos azules, voy a ir a polvos azules obviamente, pero no va a ser seguido, muchachos. La información la vamos a tener aquí, vamos a tener muchas cosas de las cuales hablar, pero netamente va a ser aquí en la oficina con Ever, con Rick y tras bambalinas que tenemos también a Kenji. Así que nuestro amigo Kenji, alias tío Mario. El tío Mario y alias Kakaroto. Mario, porque le pone su overol igualito a Mario. Y va a dejar de su delantal. Se va a dejar el bigote. Prometió que se va a dejar el bigote. Se va a dejar el bigote. Así que algo que vamos a encontrar aparte de los podcasts son chacotas. Vamos a tener chacotas. Yo de mi parte voy a intentar traerles invitados. De mi parte creo que ustedes quisieran ver en un momento Willy junto a Balmar, quizá Willy junto a otro invitado, Willy junto a alguien más. Quizá también por ahí pueden lanzar sus nombres de quién quieren que venga a esta oficina. Estamos libres de sus comentarios y si algo te parece que quieras agregar, pues bienvenido sea a Willy en 2023. En este caso es el podcast de Generación Perdida. Nos vemos 2024, cuídense, muchas gracias a todos. Chau gente, nos vemos. Nos vemos. Salud.